Orain, indarra, lantzeko ariketak egingo ditugu. Badakizute, gorputza, bizkarra, alineatuta, belarria, sorbaldatik urruntzen, eskuak paretaren onduan, sorbaldaren parean irekita, hanka bat aurrean eta beste bat atzean. El cuerpo alineado, las manos a la altura del hombro, una pierna delante flexionada y la otra detrás. La pierna de atrás, la más alejada, también subirá hacia arriba porque lo que vamos a hacer es pasar el peso de mi cuerpo a la pierna de adelante. Por lo tanto, la de atrás la dejamos en puntillas casi en el aire. Si la puedo desplegar, mejor todavía. Pero si no podéis, pongo la punta del pie apoyada para no perder el equilibrio ni caernos. Mantengo 20 segundos. Notamos la fuerza en el cuádriceps, la pizarra, el muslo. Notamos cómo cargamos ahí, esta pierna está trabajando. Cojo aire, expulso y la pierna de atrás la llevo adelante. Anca saldatu, cambiamos de pierna, una se queda adelante, la otra va lo más lejana posible, pero a la vez elevo y subo, pasando el peso del cuerpo en esta pierna, en la pierna de adelante. 20 segundos mantenduz. Bota. Muy bien, nos pondremos apoyados en la pared. Manos proyectadas en V, mis escápulas, mi zona dorsal se apoya bien. Camino hacia adelante un poquito y separo las piernas. Y ahora sí, me siento y mantengo ahí. Cuanto más baje, más voy a trabajar. ¿Que no puedo bajar mucho? Bajo un poquito. 20 segundos. ¿Vale? Venga, nos sentamos y mantenemos ahí 20 segundos. Piernas separadas, la espalda totalmente pegada, el sacro, el agujero también, uy, el hueso que tenemos atrás también apoyado. Y mantengo. Ahí están trabajando mis piernas. Si no aguanto 20 segundos, si aguanto 8, pues 8 segundos. Repetimos entonces dos veces. Venga, cojo aire. Expulso y voy subiendo. Uno, no hace falta que estiréis de todo. Camináis un poquito para atrás y me incorporo de todo. Pasamos al siguiente ejercicio. Serán 10 repeticiones. En la posición de antes, pero con las dos los dos pies alineados, espalda recta, me acerco un poquito, llevaré nere coqueta paretarun será mango de. Mi frente la llevaré hacia la pared. ¿Pero cómo? Bajando, flexionando los brazos, el codo hacia el suelo. Intentamos pegar en la pared y expulso. Al llevar atrás el cuerpo, empujo y hago fuerza contra la pared. Cojo aire, expulso. Cojo aire, expulso. Nere oinak alineatuta, los pies están alineados y hago fuerza al llevar el cuerpo atrás. Dejo caer el cuerpo sin fuerza, sin hacer fuerza, pero para elevar el cuerpo atrás, para llevarlo atrás, ahí es donde con mis palmas empujo fuerte la pared. Estoy trabajando el tríceps, ¿sí? Amar el repica pena. Nos quedan tres. Lo hacéis más despacito. Nos quedan dos. Si no llega el codo a la pared, no pasa nada, me quedo aquí y vuelvo otra vez para atrás. ¿Que llega el codo a la pared? Mejor. La última. Muy bien. Ven. Ahora vamos a coger peso. El que pueda, si está lesionado y no puede coger peso, no pasa nada. Hará el mismo ejercicio sin ningún tipo de peso.
Como estamos en casa, no estamos en un gimnasio que tenemos pesas, yo las fotos que hemos sacado para los estiramientos, cogí dos botes de garbanzos, ¿eh? Podéis coger botellines de agua, podéis coger tetabrix de leche, ¿eh? Cada uno jugando y trabajando con el peso que pueda. Nunca vamos a forzar. Niña baldima dago de molestia en bar, utzi ariketak egite. Si cualquier molestia, cualquier lesión que tengamos y nos está diciendo el cuerpo que no podemos seguir, dejaremos ese ejercicio, pero nunca forzaremos. Bueno, nos pondremos con oñak alineatuta. Piernas, pies alineados. La espalda, ya sabéis. Crecemos hacia arriba, alejamos las orejas de los hombros y voy a dar, estiramos los brazos hacia adelante a la altura del hombro. Voy a dar un paso a la izquierda con una sentadilla. Sentadilla lateral, cojo, ¿ves? Y otra vez. Este va a ser el paso. Pero ahora cuando yo dé el paso, abro piernas, abro brazos. Va, expulso. Cojo aire, expulso. Amara y repica penaldía. Son 10 repeticiones. 2, 3. Oida, gogoratu ipurdia atzera botatzen. El culete va hacia atrás, se echa hacia atrás. Si nos cansamos, descansamos, me vuelvo a incorporar y sigo. ¿Sí? Este ejercicio son 10 veces. Amarraldi egin behar dituzue. Bosgarrena egiten aiea eta nahikoa. Bai? Zu jakiteko nola egiten da, bestela luzegi geratuko zego dira. Venga, bestea. Jarriko naiz horrela, horrela hobeto ikusiko nazue, me veréis mejor. Los brazos se elevarán hacia adelante, hasta la altura del hombro, nunca más arriba, ahí, aquí, ahí, ¿sí? Y la pierna contraria, es decir, moveré la pierna derecha y el brazo izquierdo. Por lo tanto, cojo aire, va. Par, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, giro y la otra pierna, moveré la derecha atrás, al revés, perdón, ya me he despistado con la música, brazo derecho, pierna izquierda, brazo derecho, pierna izquierda, amar día, son 10, la mano por delante, altura del hombro, pierna derecha atrás. Expulso, mantenemos siempre la postura del cuerpo. Muy bien. Y una vez que terminamos uno y uno, podéis coger la variante de las dos piernas a la vez, me siento un poquito. Y las dos piernas, eso es, los dos brazos hacia adelante. Las dos piernas alineadas, me siento un poquito y los brazos los elevo rectos. ¿Sí? Venga, serían otras 10, pero eso si la queréis como opción. Pasaremos al siguiente ejercicio. Brazos estirados y simplemente es mantener los brazos a la altura del hombro. Crezco hacia arriba, piernas un poquito separadas y ahí mantenemos 20 segunditos. Estamos en hombro, en zona dorsal.
Venga, flexiono y bajo. Pasamos al siguiente ejercicio. 10 repeticiones. Piernas un poquito separadas hacia arriba. Abro bien y abajo. Back. Gora. Vena. Así con puntura al punto inicial. Va, vera, así con puntura. Iru, son 10. Llevo arriba, llevo abajo y vuelvo al punto inicial. Lau, gora, vera, punto inicial. Gora, vera. Punto inicial. Seigarrena. Vera. Punto inicial. Séptima. Son 10. Acuérdate, nunca perdemos la postura del cuerpo. Octava. Sortzigarrena. Abro. Y empezaréis a notar que los brazos ya empiezan a cansarse. Eso es. Si no queréis hacerlo con peso, acordaros, lo podéis trabajar también sin peso. Y vamos al último ejercicio, que necesitamos una silla para trabajar el cuádriceps. Las manos irán al hombro y levantaremos. Mano y pierna contraria. Uy, perdón, mano y pierna al de Berecoa, del mismo lado. Pierna y brazo del mismo lado. Nos apoyamos bien, nos alineamos, crecemos hacia arriba. Bat. Cambio de pierna. Bi. Amarra el disdia. Es un bi esquerra, bat. Izquierda, derecha, es una vuelta. Y son 10 repeticiones. Eso es. Besoa, etanka, leberekoan mugitzen ditugu, eh? Movemos brazos y pierna del mismo lado. Amaraliz. En el momento que hago el esfuerzo, cuando nos cuesta, en el punto que nos cuesta hacer el ejercicio, es cuando yo tengo que expulsar el aire. Aquí me cuesta levantar la pierna y levantar el peso. Por lo tanto, aquí expulso. Cojo aire por la nariz, expulso por la boca. Cojo nariz, expulso boca. ¿Sí? Y el último. Y ahora, con una variante, podéis hacer lo mismo, pero para trabajar un poquito la coordinación, brazo de un lado, pierna del otro, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho. ¿Sí? Hacéis otras 10 si os veis con fuerza. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Se han terminado ya los ejercicios de fuerza. Hasta la próxima.